refrescamiento en las temperaturas que, Marcela, tú ya nos lo anunciabas desde la semana pasada. Así es, Paquito. Voy a hacer una pequeña encuesta aquí en el estudio, muchachos. ¿Sintieron que llegó un frente frío? La verdad, Marcela, allá en la zona geográfica en la que yo habito, sí se sintió un poquito más. Es que ella siempre se siente más, Paco. Sí. Para los que no sepan, Paco vive como a 10 cuadras de la playa. Entonces, claro que se va a sentir. Pero nosotros que estamos acá en la ciudad casi no se sintió. Y pasó muy desapercibido, pero agradable, el frente frío número 13 de la temporada, que lo único que ocasionó es que reforzara el estar amaneciendo con una mínima que ya se estaba recuperando. Habíamos amanecido entre 22, 21, ya estábamos amaneciendo a los 24, volvimos a los 22, 21, pero las máximas no se mueven, siguen siendo cálidas con baja probabilidad de presencia de precipitaciones. Lo que sí, por favor, tome en cuenta es la presión atmosférica. Al momento estamos alcanzando los 1022 milibares. Oye, Marcela, y pregunta, ¿de aquí en adelante, imagino, supongo yo, que durante toda esta temporada es común ver ese juego en la presión barométrica, ¿no? Lo supongo. Sí, vaya que sí, porque cuando llega una banda frontal, sea con cambios importantes o no, la presión sube de manera importante. Okay. Por otro lado, la semana pasada ya les había platicado que ya se rompió el récord de fenómenos hidrometeorológicos en el Atlántico. Y seguimos batiendo récord. ¿Por qué? Porque actualmente tenemos un huracán categoría número 4. Se llama Iota. Está en el Atlántico. ¿Dónde viene para acá? ¿No viene? ¿Qué va a pasar? Más adelante le platico. Bueno, el pendiente, porque es un dato importante. Quiere usted saber la trayectoria de este fenómeno. Vaya que nos lo va a presentar Marcela en unos minutos más. Ha llegado la hora de mostrarle cómo está. Muy buen día, buen provecho quien estés. Aquí no hay día de asueto. Aquí estamos completamente en vivo y a las pruebas me remito. Ahí están las redes sociales oficiales de Televisa, El Golfo, de las noticias, las de una servidora, para que nos escriban y vean que estamos aquí en contacto directo con usted. Y pues quien ya esté desayunando, igualmente provechito, ya le tengo lista la sección del pronóstico del tiempo, pero no quiero que pase ni un minuto más de retraso porque debo dos saludos. ¡Qué cosa! Mil perdones. Oiga, que estamos 16. Sí, ¿verdad? 16 de noviembre. Imagínense, son del 12 y del 14 de noviembre. ¡Qué pena! Ustedes saben quiénes son. Mis vecinos de toda la vida, Beto Contreras Valero, que estuvo cumpliendo años este pasado 12 de noviembre, a ver si nos volteé, creo que sí es el 12. Muchísimas felicidades, ahí estuvo festejando Susana y todo, con su familia, las personas más cercanas. Igualmente a Silvia Contreras Valero, que cumplió este pasado 14 de noviembre, con sus hermosas hijas, con su familia, igual ahí pastelito, cuadro chico, chiquitito, pues por COVID. Besos ¡mua! Para ustedes dos, se lo superdebía y por eso ya, deuda, check, saldada, porque los conozco desde que nací, qué barbaridad, ahí en la Asunción Ábalos, orgullosamente. Ahora sí, vamos con las condiciones del termómetro mínimo y máximo de toda la República Mexicana, porque tenemos mañanas y noches ya más recuperadas hacia la zona de la península de Baja California, porque habían estado amaneciendo hasta 9, 10 grados, ya andan en los 16, pero para Ciudad Juárez, vea nada más, de los 3 hasta los 23 grados centígrados. En Hermosillo, de los 14 a los 35. Sultana del Norte, de los 12 hasta los 26 grados centígrados. Para San Luis Potosí, de los 12 a los 19. Durango, de los 5 a los 26. Con un cielo mayormente despejado y soleado, al igual que en la zona centro del territorio nacional. Ciudad de México, de los 7 a los 21. En Puebla, de los 8 a los 23. En Zacatecas, de los 9 a los 19. Y condiciones muy, muy agradables en la Perla Tapatía, de los 13 a los 28 grados centígrados. Suroeste y península de Yucatán, que traen inestabilidad, vean un cielo mayormente cubierto, ahí sí hay más nubes. En Villahermosa, de los 29 a los 28, Mérida, 22 como mínima, Cancún, 25 de mínima, y máximas de los 28, 29, 30 grados centígrados. En Oaxaca, señor solazo, pero amanecieron solo a 10 y se van a recuperar hasta los 25 grados. Ahora sí, vamos a platicar acerca de Iota, porque al momento es un huracán poderosísimo de categoría número 4 y se encuentra ya frente a las costas de Nicaragua. Va a estar ingresando, pero ahí le marqué
toda la trayectoria, desde el día de hoy, 16, hasta el próximo 19 de noviembre. Esta es toda la trayectoria que va a traer. Y usted dice, pues no hay de qué preocuparnos, no va a llegar al territorio nacional. Recuerde las amplias bandas nubosas, todavía no toca tierra, y ve ahí ya toda la inestabilidad que está causando en el oleaje, a causa de la velocidad de los vientos, y sí va a traer precipitaciones. Ahí la estamos viendo, ahí la tenemos toda la trayectoria ya marcada, cómo se va a ir degradando de este categoría número 4 a posteriormente tormenta tropical, a depresión tropical, ya para el próximo entre 19 a 20 de noviembre. Pero eso sí, aunque no vaya a impactar directamente a nuestro país, va a estar, sus bandas nubosas va a estar generando gran aporte de humedad, desarrollando la probabilidad de precipitaciones de moderadas a fuertes en la franja fronteriza sur de nuestro país. Va a estar interactuando igualmente con esta línea de vaguada convergencia, desarrollando lluvias. Por favor, no lo echen en saco roto, no se confíen, aunque no vaya a impactar directamente, sí va a estar generando inestabilidad. Y este es el famoso muchacho frente frío número 13, que ni lo sentimos, pero a qué a gusto amanecimos el día de hoy. Ay, es el inverso sin esfuerzo. Ahí está, va a continuar su desplazamiento, la masa de aire frío que lo está impulsando es lo que va a estar ocasionando que continuemos lo que resta de la semana con mínimas entre los 21, 22, a gusto, máximas bastante recuperadas de hasta 29, y baja probabilidad de presencia de precipitaciones, así como en toda la zona norte de nuestro país. Vean, ni una nube, pero a consecuencia de que no hay ni una nube, por favor, proteja su piel, porque el índice UV estará elevado. Lo invito a que me siga en todas mis redes sociales, me encuentres como @marcedunda, síganme los buenos en Facebook, en Twitter, en Instagram, ahí yo contesto directamente todos sus mensajes. No se vayan ni se duermen, mucho más le cambio y continuamos con más aquí en las noticias. Seguimos con la celebración del 25 aniversario de nuestros amigos de ATP, con esta interesante entrevista. Con Telcel, este Buen Fin estrena el smartphone, tablet y dispositivos inteligentes que tienes en mente. Aprovecha el Buen Fin en Telcel del 9 al 20 de noviembre, porque podrás encontrar los mejores equipos y dispositivos con increíbles descuentos. Disfruta las mejores promociones, además el doble de gigas durante todo tu plan. Redes sociales, llamadas y mensajes sin límite. Contrata o renueva tu plan Telcel Max sin límite, y si aún no estás con Telcel, ¿qué esperas? Cámbiate a la mejor red. Es muy fácil y rápido. Para Telcel, tu seguridad es lo más importante. Por eso, nuestros centros de atención a clientes y distribuidores autorizados Telcel están abiertos siguiendo protocolos de higiene. Disfruta las increíbles promociones en el Buen Fin de Telcel del 9 al 20 de noviembre, solo con Telcel, la mejor red. Y esta charola es perfecta para los que no saben qué quieren en la vida. No, para los antojadizos que no saben ni qué, porque chéquense, tenemos el polvorón bebé, la concha bebé, la envidiosa bebé, el ojito bebé, el cuerno bebé, el rolecito bebé, la manita bebé, el cuello bebé, todo. Condiciones actuales del Puerto Jaibo, tenemos una temperatura de 23 grados, amanecimos a 21, por ahí de las 6, 7 de la mañana. La máxima será de 27, con sensación alrededor de los 30, y por la noche nuevamente una mínima bastante agradable. Visibilidad es de 16 kilómetros, humedad 85%, nubosidad 49%, viento de componente norte-noreste a una velocidad de 15 kilómetros por hora, rachas ligeras de 20 kilómetros por hora y presión atmosférica, atención, en los 1022 milibares. Ya conocen los valores normales de 1012 a 1013 milibares. Aún hay más información del pronóstico del tiempo, ¿eh? No se va a iniciar mucho más, no le cambie. Continuamos con más aquí en las noticias. Condiciones de termómetro mínimo y máximo de nuestro estado de Tamaulipas. Veamos cómo amanecimos en Nuevo Laredo. ¡Qué barbaridad! 12 grados centígrados. Y va en ascendente Reynosa, 18. En Matamoros amanecieron a 21. Y la máxima entre los 26, 27, 29 grados. En Ciudad Victoria, para hoy lunes, de los 17 a los 25. Y zona sur, como ya saben, en nuestra zona sur Tamaulipas amanecimos en los 21, 22. Mucho más fresco en Ciudad Mante, los 19. Y máximas entre los 28 a 29 grados centígrados. ¿Cómo va a estar este inicio de semana? Algunos de asueto, otros no.
Veamos, para el día de mañana martes incrementa la probabilidad de lluvias a un 40%, al igual que el miércoles, y la mínima entre los 19, 20, 21, máximas de 26 a 27 grados centígrados. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo, pero oigan, estamos de fiesta. Gracias, Paquito, estamos de fiesta celebrando los 15 años del café 100% mexicano Andati, que durante todo este tiempo se ha mantenido pues origen, proceso y calidad, pero evolucionando constantemente. Hoy celebra 15 años con sus exquisitos tipos de café, que ya saben que Andati tiene diferentes tipos de café, deliciosos sabores para cada gusto. Están los sabores clásicos, que ya todos conocemos, y otros más innovadores, como la gama de bebidas frías listas para beber y sus versiones en grano, molido y soluble, sin olvidar la mejora en el cappuccino original, que ahora viene con más espuma y más aroma. Son tipos de café realmente ricos, provenientes de las mejores zonas cafetaleras de México, siempre frescos y recién molidos, de venta exclusiva en Oxxo. Ya lo saben, únanse a la celebración tomando su Andati favorito. No todos los días se cumplen 15 años. ¡Felicidades, Andati! Más que un café. Que listos para enlazarnos en vivo con Ana Karen Nama, porque ella es la coordinadora de proyectos digitales de MN del Golfo. ¿Qué tal, Ana Karen? ¿Cómo estás? Hola, un gusto estar aquí con ustedes. Muy buenos días. Y que nos encanta, gracias por tomarte el tiempo. Nos encanta vivir la experiencia de la tienda física, pero debido a contingencia, sí podemos ir con todas las medidas a la tienda física, pero está la tienda en línea, igual con todo lo que necesitamos. Así es, estamos muy contentos porque ahora le traemos otro. No solamente la compra, la asesoría en línea también es indispensable, porque a veces pues uno no sabemos qué tanto material comprar y con mandar las medidas ya nos dicen. Así es, a veces es muy complicado cuando es la primera vez que compramos algo, que estamos haciendo un proyecto. Chequen a partir de ahorita ya, porque como dices, hoy es el último día, ya no hay otra chance, ya no hay otra oportunidad. Independientemente de que sea día de asueto, ustedes sí abrieron sus puertas. Sí, así es, estamos atendiendo los de 8 a.m. a 8 p.m. Nos pueden encontrar como MN del Golfo en Facebook y en YouTube, que además en YouTube tenemos todos los tips que ustedes ocupan para sus proyectos. Un gusto verte otra vez, Ana Karen. Gracias por reportarte con nosotros estar el día aquí de hoy. De vuelta. Ya lo saben, ahí le pasamos todo el dato para que aprovechen el último día de la Construferia de MN del Golfo en sus tres sucursales. Hasta la próxima, Ana Karen. Hasta la próxima. Bye, bye. Un gusto estar con ustedes. Continuamos con Paco. Pues yo tengo cómo festejarla, claro que sí, porque en Pípolos se acercan las fiestas decembrinas y en Pípolos te ofrece una super promoción. Aparte de su cena navideña o de año nuevo, en el mes de noviembre y se le respete el precio del 2019. Así es, no desaprovecha esta gran oferta y por si fuera poco, lo puede pagar a 6 meses sin intereses con tarjeta de crédito participantes. Y ya nos vamos. Ya nos vamos.